D-Mark is one of the pioneering icons of trance music in Spain. He is a DJ, producer and musician in the electronic scene, as well as the great ability to create with passion and make people feel their own music. His first release, Her Traveling EP, was awarded, as was the Best of Year 2006, and won its genre by the DJ One magazine, as well as being outplayed in a very ranged day of radio shows. And being given flutted during 10 consecutive weeks is in the Netherlands Technics Dance Charts. Now in Spanish, Gael Navarro will present all the information of D-Mark and also his interview from Lima, Peru to Spain, Ibiza, in Spanish then. D-Mark hace música por más de 15 años y ha dejado su marca como DJ, músico y productor. Ícono de España de la música trance como género. Premiado por la DJ One Magazine de España por la producción Traveling como el mejor lanzamiento trance del 2006, incluyendo 10 semanas consecutivas en los Technics Dance Charts de Holanda. D-Mark fundó su sello discográfico Dance DP Recordings. Ha viajado por Ibiza, Barcelona, Girona, Valladolid, Madrid, Noruega, Inglaterra, Eslovenia y Europa en general, tocando en la escena electrónica con los grandes como Avion, Meno de Jong, Lemon Ainark, Angel Ace, etc. Realizó producciones y remixes trabajando con los sellos Ligaya Recordings, Royal Tech, Ministry of the Sound, entre otros. Se asoció con Jesus, su socio hermano, y realizaron remixes para Trágida, Dirt Mystic y, claro, su producción La Lamida del Gato Negro tuvo el gran apoyo del máximo ícono alemán, padre del trance, Paul van Dyk. Teniendo vasta trayectoria y, claro, en los buenos y los malos momentos, en años transcurridos y logrado tener fans por muchas partes del mundo, entre España, México, Argentina, Colombia, Perú, entre otros países. Hacemos un paréntesis, ya que esto es lo que quiero dar a conocer sobre D-Mark. Logré conocer al gran D-Mark. Todo fue en el site Trance y, claro, me comuniqué directo con él por MySpace. Gracias a una producción en remix que realizó para Trance Clashing, en redes se comunicó conmigo para entrar al sello Dance Deep Recordings como crítico y fan, y logré conocer los diferentes subsellos y cómo es la movida industrial de la música. Por eso agradezco mucho a D-Mark. Encontré talentos como DJ Firefox, Jaco and Mister, House Project, Flavio Grifo, Manso, Nebu, entre otros. No pudimos escuchar la realización del álbum Driving Over por la crisis mundial económica que acechó el 2010. La industria musical fue un golpe muy fuerte para ella, pero aún así nos hemos reconectado y visto que D-Mark no se detiene y tiene pasión por la música. Tras las cancelaciones de sus radio shows, no lo detuvo. Ahora, justo pasando ya el tiempo, este 2020-2021 sigue avanzando y presentando cada track en su SoundCloud. Va reavivando la magia de sus producciones y remixes también. Luego de mucho tiempo, lograron junto con Jesus realizar un set para la radio Play Trance, reavivando la marca D-Mark. Esperando nuevas producciones y sets ya en vivo para estos tiempos nuevos, justo realizamos una entrevista online para ustedes. Bueno, empezamos con la entrevista a D-Mark. D-Mark, recargado, empezamos a reconectar tu público internacional. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenos días o buenas tardes, George. No Buenos sé días. Qué tiempo tendréis allí. Aquí estamos, bueno, estoy aquí en Ibiza, estoy viviendo ahora aquí en la isla y la verdad es que estamos bastante bien.
quisiera decirte también que me alegro muchísimo de formar parte de un poco de esta que es tu vida, que son estos videoblogs. Y bueno, la verdad es que me hace bastante ilusión, me hace mucha ilusión de estar aquí para poder hablar también dentro de tu blog, dentro de tu video show. Y bueno, a ver qué nos depara todo esto. También os tengo mucho aprecio porque a lo largo de los años pues hemos ido haciendo música. Ahora mismo lo tenemos un poco más dejado, pero se agradece muchísimo tener gente que aún se acuerda de todo aquello, que te da también como esa energía para seguir un poco adelante, y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. La verdad es que ganas no faltan y ilusión tampoco, así que... La trayectoria de Dimar es indiscutible, porque tienes pasión por ser productor, pasión por ser DJ y músico. ¿Qué nos brindarás en tus próximas publicaciones? Pues ahora, a ver, lo que te comentaba, llevamos, siempre hablo en plural, porque, bueno, hay más gente detrás, tenemos amigos y demás que con los que vamos haciendo cosas. Yeah. Este año hicimos una sesión para Playtrans, pero bueno, digamos, este 2022 sí que es cierto que queremos, o quiero, bueno, en este caso quiero volver a retomar todo lo que es el tema de la producción. No sé si voy a seguir con el trance así como se viene viendo o como se ha visto hasta ahora, sino que quiero hacer un poco de cambio de ritmo, un poco de cambio de estilo, pero seguramente alguna cosita vamos a sacar. Así que vamos a ver un poco hacia dónde va todo. Tengo pensado también en retomar un poco el tema de los DJ sets y ver un poco qué podemos hacer. Pero no hay nada en claro ahora mismo, pero sí se está barajando. Entonces vamos a ver un poco hacia dónde va todo y la verdad es que con mucha ilusión de volver a retomar. Vamos a ver cómo tira. Cuando realizas una producción musical, ¿sigue siendo original? Hombre, uno de los motivos por los cuales no he sacado tanta música es precisamente porque quiero seguir siendo original. Entonces sí que es verdad que hay proyectos que tengo encima de la mesa y que los querría acabar, pero bueno, a nivel de estilos, tal y como se va desarrollando todo y cómo va evolucionando todo en el mundo de la música electrónica, pues te quedas como un poco... Dices, bueno, esto lo saco, no lo saco, le doy una vuelta o no le doy una vuelta, pero sí es cierto que si yo saco algo, va a ser algo que va a llevar mi concepto original, va a llevar lo que yo quiero hacer. Si no, no lo voy a sacar. Con lo ocurrido estos 2 años con el virus, ¿crees que los DJs deben de estar más conectados con los clubs? A ver, yo creo que este último, 2 últimos años han sido fatales para todos, al menos en el nivel artístico, digamos. Sí da como un pie a reflexión de decir, oye, vamos a hacer algo. Hemos estado viviendo unos años de festivales y de demás, donde no se descubre muchas veces, o no se descubren artistas que salen de la nada, quieren hacerse algo, tienen una música preciosa, tienen una música moderna, tienen una música hecha con el corazón. También hay mucha gente que pincha increíblemente bien, que muchas veces no se le escucha porque no es famosa, ¿no? Entonces yo creo que esto también nos debería servir de reflexión a dejar este ámbito de los DJs, de los clubes, menos que más conectados, se tendría que ser como algo más local. Sí, evidentemente tienen que estar conectados todos. En este mundo cada día nos vamos a conectar mucho más. Pero el hecho de no dejar pasar todo ese talento local que podemos llegar a tener, yo creo que es importante. Y por lo tanto, que esto también nos sirva de reflexión, de decir, mira, ya no somos más globales, sino que ahora mismo pues no podemos salir tanto y tenemos que centrarnos en eso que tenemos local, ¿no? Para mí eso es muy importante. Para mí eso es la base de todo, porque sin eso no hay artistas. Siempre vas a tener lo mismo. Vale, vas a tener gente pues que invierte mucho dinero en marketing, que realmente, pues sí, empezó con algo que estuvo hecho con el corazón, pero claro, entras como dentro de esa rueda. Entonces yo creo que apoyar los DJs y los clubes locales es algo imprescindible y es algo que se tendría que hacer.
porque es algo con lo que el día de mañana vas a descubrir nuevos talentos, vas a descubrir nuevas cosas, te abres un poco a, abres un poco tu mente a descubrir, bueno, a experimentar cosas nuevas, ¿no? Entonces estoy viendo que últimamente lo que está pasando es que tenemos una escena electrónica mucho más globalizada, pero mucho menos diversificada, ¿no? Entonces, intentemos también dar nuestro o aportar nuestro granito de arena a escuchar a toda esta gente que viene de detrás, que nos puede inspirar incluso, incluso no, segurísimo, y que nos va a aportar algo que antaño era lo que nosotros nos hizo también ser quienes somos ahora mismo. ¿Has experimentado, Dimar, trabajar con otro género musical? Sí, a ver, de hecho yo estuve haciendo live streams para mis amigos ahora a lo largo de estos 2 años de COVID y demás. Y evidentemente sí, hay géneros de hoy en día como pueden ser, lo puedes llamar Progressive House o Progressive Trance, o es que prácticamente hay tantos géneros hoy en día que no le puedes poner nombre. Pero sí es verdad que si lo comparas con lo que estabas pinchando antaño, no es lo mismo, evidentemente. Pero sí tiene ese alma y tiene esa cosa que te hace vibrar, que dices, esto me gusta, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, es interesante experimentar con estilos que van a unos BPMs un poquito más bajitos, que incluso los puedes poner en sesiones donde tienes el BPM alto, ¿vale? Lo puedes mezclar un poquito. Y puedes hacer algo mágico un poco mezclando todo, porque hoy en día ya no está tan... antiguamente lo tenías todo como más segregado, ¿no? Pues tenías el trance, tenías el progressive, que lo ponías a primera hora. Ahora tienes canciones que suenan muy potentes, que tienen pocos BPMs. Tienes canciones que tienen un montón de BPMs y no suenan tan potentes. Entonces con eso se puede jugar un poco. Experimentar con estilos hoy en día yo creo que es la clave, porque hay infinidad de opciones, hay infinidad de cosas. Y hay también mucha variedad en cuanto a la producción de cada tema. Es como que está todo más liberado y al mismo tiempo también es muy interesante. ¿Actualmente qué música escuchas? Yo sigo escuchando lo mismo de siempre. Sigo escuchando música trance, escucho música electrónica principalmente, pero bueno, también es que escucho un poco de todo. Siempre me ha gustado la música de cualquier estilo, ¿vale? Siempre que esté bien hecha y siempre que aporte alguna cosa. Entonces, a ver, yo no he dejado de escuchar lo que siempre escucho. Me llegan muchísimas promos de trance, escucho bastante música, lo llamado trance en inglés o trance, como lo quieras llamar. Escucho muchísima música trance. También me llegan temas de muchos estilos, como puede ser Future House, Deep House. Me gusta mucho Shamanic House, es muy relajante y también muy melódico, muy con mucha personalidad. Entonces, no sé, a ver, yo como siempre, es que nunca he dejado de escuchar de todo, y una de las claves que teníamos en nuestro programa de radio es que poníamos un poco de todo dentro de lo que nos gustaba, ¿no? Y dentro de lo que nos sentíamos identificados. Y yo creo que también es un poco la esencia que queríamos transmitir en aquel entonces, que al menos a mí personalmente me gustaría seguir transmitiendo ahora. ¿Regresará Dance DP? ¿Se integrará la dupla Dimar Jesus? Lo de si regresará Dance DP o no lo sé, porque sí que estamos viendo maneras de poder reactivar un poco lo que dejamos atrás, pero la verdad es que es un mundo un poco complicado, ¿vale?, para poder vivir de ello. Pero sí, lo tenemos en mente de volver a reactivar un poco esto. De si regresaremos yo y Jesús, Dimar and Jesus, no estoy muy seguro. Sí es cierto que este año hemos hecho una sesión de Remember para Playtense Radio en España, con temas tanto nuevos como antiguos, y nos encantó, estuvimos encantadísimos, y de hecho muchísimas gracias a todo el equipo de Trans Spain por habernos dado la oportunidad de poderlo hacer. Pero bueno, no sabemos exactamente qué forma vamos a regresar o en qué forma vamos a reencaminar todo esto. A ver, no sabemos en qué forma vamos a volver a colaborar, seguramente lo haremos. Pero bueno, a ver, cada uno va, ahora mismo pues estamos yendo a lo que más nos gusta,
¿vale? En este caso, pues tanto yo como Jesús tenemos unos gustos que son muy parecidos. Nos gusta mucho la música del mismo estilo, pero cada uno pues también queremos tener un poco lo nuestro. Entonces veremos de qué manera vamos a colaborar, pero lo haremos segurísimo y seguramente va a ser en forma de DP. Yo creo que sí. Vamos a ver cómo lo montamos. Tenemos algunas ideas en mente y lo vamos a llevar a cabo. Ahora no sabemos decir cuándo. ¿Algún mensaje para las nuevas generaciones? Mensaje para las nuevas generaciones. Interesante esa pregunta. A ver, yo lo que le digo a todo el mundo y siempre digo es que sigas un poco lo que... digamos, lo que te llena, ¿no? Si dices, mira, este sonido me gusta, esta melodía me gusta, este rollo me gusta. Sigue con ello. En vez de pensar tanto, esto lo venderé, no lo venderé, será más comercial, menos comercial, esto podrá ir en una sesión, no podrá ir. Mientras tú hagas una canción que refleje quién eres tú internamente o te sientas muy identificado con esa identificada con esa canción y le des el tratamiento que se merece, porque al fin y al cabo es tu obra. Entonces si tú sacas una obra y la sacas rápido, siempre va a haber algo que mejorar. Si puedo dar algún consejo, es que es mejor parar en un momento determinado, tomarse unos días, seguir, pero nunca dejarlo, ¿no? Nunca dejar ese proyecto en el que tú has empezado, aunque te lleve un mes, te lleve tres, te lleve seis meses, te lleve un año, pero si le pones ese empeño, al final vas a sacar algo que seguramente está hecho con el corazón, a la gente le va a encantar, le va a gustar, de alguna manera se va a poner. Es lo que hablábamos antes, es hoy en día tenemos muchas maneras de producir, tenemos muchas maneras de expresar la música, tenemos muchos estilos que antaño pues eran... Tenemos dos cosas, una que lo tenemos todo como muy marcado, ¿no? Tenemos el trance, está muy marcado para depender de qué cosas, ¿no? Las estructuras son muy parecidas, y luego tenemos también otras producciones donde vemos que hay un poco más de libre albedrío, que es lo que me gusta a mí, ¿vale? Es el encanto. Entonces, si tengo algún consejo, es decir, no perdáis el encanto, seguir haciendo lo que de corazón teníais en mente inicialmente, que lo habéis plasmado en vuestro DAO o habéis hecho vuestras cositas, y es que os gusta, lo escucháis y decís, es que esto tiene, esto me da chispa, esto me da algo, pues seguir trabajando en ello, sacar una buena calidad de audio, sacar una buena mezcla y mejorar también un poco esa composición, ¿no?, que habéis hecho inicialmente, pensando en nuevos sonidos, en nuevas experiencias que hayáis vivido, incluso en viajes que podáis hacer ahora en un futuro, lo que tengáis al lado de casa, da igual, son experiencias. Las experiencias, al fin y al cabo, luego las transmites en la música. Es la gracia de todo esto. Es lo que da la felicidad de hacer lo que haces. Entonces, no sé, al menos yo lo veo desde ese punto de vista. Yo puedo estar equivocado, pero a menos de lo que hace. ¿A qué inspiración en la producción admiras? A ver, yo empecé a finales de los 90 escuchando producciones de Jerry Corsten, había algo de Armin van Buuren, habían varios artistas que me gustaban, incluso Kate Tracy, aquel trance así ácido más dark, ¿vale? más oscurito de aquellos 90. El productor que me ha gustado como trayectoria y quien yo creo que ha llevado mejor las cosas y hace realmente lo que él siente, lo que le da la gana, es por ejemplo Paul Van Dyk. Siempre me ha gustado cómo ha producido, todo muy limpio, todo muy con mucha alma. Y bueno, a ver, también he cogido reminiscencias de muchísimos sitios. Nosotros hemos hecho producciones donde he cogido reminiscencias de Bonsai, por ejemplo, de Mike, Yves Deloutier, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la gracia de todo es escuchar un poco lo que te gusta y buscar las partes de lo que te gusta de cada productor. Como DJ ya es otro tema, como DJs
A mí, por ejemplo, he puesto el ejemplo de Paul Van Dyk antes, pero es que es un DJ que sabe muy bien mezclar, sabe muy bien cómo levantar una pista, sabe muy bien cómo mezclar melodías de una manera que te acaben llenando, ¿no? Empiezas y dices, bueno, ¿esto qué es? Y luego al final le vas cogiendo el gustillo, incluso si no te gusta. Hay muchos más DJs que hacen esto, pero este en especial, pues a mí me captó la atención ya a los 90. Y bueno, para mí es un referente, lo he visto muchas veces, evidentemente. Pero bueno, no es el único, evidentemente. No es el único, claro está. A ver, pero bueno. En este nos tenemos que quedar, nos quedamos con uno, nos quedamos con uno. ¿Hay maduración musicalmente en D-Mark? ¿Madurar musicalmente? Pues sí, a ver, también es un tema que viene un poco con la edad, creo. Cada vez te gustan más las cosas más tranquilas, ¿no? Ya no aquellos 140 bpm de chum 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 chum. Te gusta con la música antigua, con la música nueva es interesante, es gracioso. A mí me gusta pincharlo muchísimo y de hecho me pasaría horas escuchando eso. Pero si tengo que ser sincero, todo lo que es música más tranquila, todo lo que es un poco más shamanic house, todo lo que... shamanic house no es música con bongos, ¿vale? Shamanic house, puedes incluso encontrar canciones que son muy, 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 muy tranceras, que van a 120 bpm. Tampoco me gustaría pinchar a 120 bpm. Quizás he encontrado un término medio. Pero sí que es verdad que te cambia un poco la percepción de cómo las producciones hoy en día y cómo eran antes. Evidentemente la producción en el trance ha cambiado bastante y han surgido otros estilos, pero yo también entiendo que todo lo que es la parte de no mover tanto el esqueleto, porque lo mueves igual, pero aquello de decir, mira, voy a, en estos momentos a mí escuchar música tan trayera, pues ahora mismo no me apetece, pero mira, tengo este otro estilo que tiene la misma esencia, la misma alma que puede tener una canción de música trance que va a 140 y demás. Tiene los mismos elementos, está trabajada igual y es que suena fantástico, es que suena maravilloso. Pero bueno, esto cada uno tiene que encontrar su balance, entiendo. Con los años, a ver, los estilos cambian, la música cambia, todo cambia. Y bueno, nos adaptamos. A ver, al fin y al cabo la música es algo muy abierto y esa es la gracia que tiene, esa es la esencia que tiene. Y ojalá no cambie nunca, porque si todo es lo mismo, al final nos vamos a acabar aburriendo, ¿verdad? Tu palabra final. Nada, George, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, por estar aquí en tu blog. Os deseo todo lo mejor a ti, a tus allegados, a toda la gente que tengas alrededor, porque la verdad es que eres una persona maravillosa y espero que en algún momento lleguemos a coincidir. Si no es a través de las redes, que sean persona, que ya te lo dije bien. Y nada, os mando un fuerte abrazo a todos los que estén viendo este vídeo y te mando un fuerte abrazo a ti, George, también. Disfruta mucho de la vida y disfruta mucho de todo. A pasárselo bien. Un abrazo. Hello, this is the Plega George Navarro. His publications in Spanish are by independent artists from the international electronic scene. The running is from 2009 to today.